¿Qué tal amigos? Bienvenidos al videoblog del día de hoy. Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como arroba profeta loco en las redes sociales. Y aquí comienza la videoreseña del día de hoy. Bienvenidos. El libro que vengo a reseñar en este videoblog es 7 mujeres y el secreto de su grandeza, de Eri Metaxas. ¿Quién es Eri Metaxas? Voy a dejar un link por aquí en la pantalla para que lo puedan buscar y leer más sobre él. 7 mujeres habla de 7 biografías de grandes mujeres. Karen Swallow dijo, es posible que este sea el mejor libro que leas en este año. Estamos en abril, apenas estamos comenzando, pero sin duda, es un libro maravilloso. Hasta lo que va corrido del año es el mejor que he podido leer, sin lugar a dudas. ¿Qué hace que una mujer sea grande? Lo bonita, lo bella, lo adinerada, lo inteligente, lo mamacita diríamos en nuestro país Colombia. Lo impactante, lo influyente, lo espontánea, lo extrovertida, lo comunicadora. Todas estas características hacen que el estereotipo de la mujer y su grandeza se pierda cada vez más en nuestros días. Eri Metaxas rescata con este libro el secreto de la grandeza de la mujer. Con un estilo único y particular, Eri Metaxas nos muestra cómo mujeres ordinarias se vuelven extraordinarias. Quiero recomendarte este libro. Quiero que lo leas, que lo escudriñes, que lo busques, que lo digieras, que lo comas. Es un libro cautivador, simplemente espectacular. Su lectura es muy sencilla. 7 mujeres es un relato biográfico de 7 personas extraordinarias. Entre ellas Juana de Arco, la Madre Teresa de Calcuta, Susan Wesley, y no les voy a decir más, tienen que leer el libro. En este libro se nos revela, se nos detalla, se nos describe cómo estas mujeres dejaron de ser mujeres normales en su sociedad y se convirtieron en grandes mujeres y sobre todo dejaron un gran legado. Me identifico mucho con este libro y con este autor porque no habla de ministerios, dones, talentos, habilidades y destrezas especiales. Habla solamente de una cosa y es del llamado. Todos los seres humanos tenemos un llamado. Fuimos llamados a hacer algo. Fuimos convocados en esta parte de la humanidad, en esta generación, en este momento a hacer algo específico. Tenemos un llamado. Algunos le llamarían propósito, otros le llamarían misión, asignación. Pero el autor lo llama llamado. Es un libro inspirador. Personalmente me encuentro haciendo una película llamada Ruth, la película Un enemigo silencioso llamado Diabetes. Y es de historia de personas ordinarias. Personas que tienen luchas, temores, que tienen metas, objetivos, pero que luchan con un enemigo. Este libro ha servido para mi inspiración demasiado. En esta semana que lo he leído, he aprendido y he conocido detalles de las mujeres y del ser humano como tal que antes nunca había visto. Humildad, sencillez, claridad, enfoque, misión, determinación hacen que una mujer realmente tenga grandeza. Yo sé que hay mujeres que me están viendo en este momento y están luchando, están batallando. Están peleando con ellas mismas porque quizás se sientan defraudadas, estén en este momento atravesando su crisis existencial, quizás se sientan deprimidas, frustradas. Yo les quiero recomendar este libro. Vayan y búsquenlo en su librería más cercana. Eri Metaxas, 7 mujeres y el secreto de su grandeza. Es un libro que toda mujer debe leer. Soy Julián Pérez, más conocido como Profeta Loco, y les invito a que encuentren la reseña de Eri Metaxas de 7 mujeres y el secreto de su grandeza, y los demás también. Ya es nuestra quinta semana recomendando libros, haciendo videoreseñas y entrando a este mundo de la literatura. Realmente ha sido una gran experiencia, una gran oportunidad. Gracias por sus sugerencias, por las opiniones, las críticas también, las opiniones. Y recuerden que pueden seguirme a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Aparezco como Profeta Loco, así que agradezco tu opinión y para mí es muy valiosa tu sugerencia. Nos vemos en la Feria del Libro de Bogotá. Allí voy a estar en un stand. Más adelante les voy a decir en qué stand voy a estar y podemos conocernos a los autores que están viendo esto también. Si quieren acercarse, aquí está mi correo electrónico personal. Me pueden escribir, mandarme sus libros, los leo y les doy mis opiniones. La próxima semana, más reseñas de libros. Gracias a HarperCollins por enviarme este libro de Eri Metaxas. Chao.